a nombre de Editorial Norma, les agradezco mucho que estén en esta presentación del libro El Sueño del Cóndor. Agradezco mucho que esté con nosotros el autor Luis Antonio Rincón García y, por supuesto, también Raquel Castro, que fue jurado, miembro del jurado para este premio Fenal Norma 2020. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes y de poder amadrinar en esta cápsula a Luis Antonio, bueno, a la nueva obra de Luis Antonio, porque pues ya escuchando su currículum se darán cuenta un poquito de por qué ganó también este premio. La verdad es que las veces que me ha tocado ser jurado en un concurso, cuando gana un libro que me entusiasma, siempre me quedo con esa sensación de, chin, me gustaría saber quién lo escribió, a qué se dedica, en qué pensaba cuando lo estaba haciendo, ¿no? O sea, es muy emocionante. Y entonces tener esta oportunidad de platicar con Luis Antonio, de poderle hacer esas preguntas y además compartirla con potenciales lectores, pues me emociona, realmente me da muchísimo gusto. Antes de empezar a bombardearte con preguntas, realmente yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo a que conozcan tu libro. Les quiero decir por qué creo que deberían leerlo. El personaje principal de esta obra es un niño que está en este proceso de pasar a ser adulto. Es un ritual de paso, una obra en la que vemos el autoconocimiento, el descubrimiento de la propia fortaleza, el enfrentamiento a los propios miedos y a los retos que a veces parecen imposibles de superar, pero tiene un rasgo muy especial que me llamó muchísimo la atención, y es que este chavillo, Ayun, no es como los que lo rodean. Él enfrenta una discapacidad, usa muletas, y esa es una dificultad para él porque los demás no lo ven exactamente como un igual. Él no quiere que lo traten con condescendencia. Y me gustó muchísimo eso porque creo que en la infancia, en los primeros años de la adolescencia, la representación es muy importante. El verte reflejado en los libros que lees, a veces a los adultos nos puede parecer banal, pero para los niños es muy, muy importante, para los niños y las niñas, que haya personajes femeninos inteligentes, fuertes, que no son pasivos, hace que las niñas se impulsen y digan, yo quiero ser así. Que haya un niño que pese a su discapacidad se esfuerza en hacer lo mismo que los otros, en hacer incluso más que los otros y que ser tratado como un igual en lugar de quedarse atrás, yo creo que va a hacer que muchos niños y niñas que enfrentan diferentes tipos de discapacidades, se sientan representados y que puedan también decir, ah, mira, sí hay personajes como yo en la literatura, y eso de veras es importantísimo. La otra parte que me parece vital en este sentido es la de la empatía. Estamos en un mundo muy poco empático, cada vez menos, y una cosa que necesitamos mucho es aprender a ponernos en los zapatos del otro y ver cómo es vivir lo que ellos viven, y entonces tener personajes así, un niño o una niña que nunca ha vivido una discapacidad, puede hacerse una idea de lo que significa y aumentar su manera de entender el mundo, de ampliar su perspectiva. Entonces esas son las cosas que más me gustaron, junto, digamos, sin hacer de lado la parte narrativa, que es deliciosa, las aventuras que vive Ayun con sus amigos, que los van a tener al borde del asiento, y una manera muy sutil de ir entreverando lo fantástico con lo, digamos, costumbrista. Entonces, Luis Antonio, primero que nada, pues eso, muchas felicidades, muchas gracias por haberlo escrito, léanlo, cómprenlo, disfrútenlo, y pues ahora sí, ya, yo quiero más bien que tú nos digas, que nos cuentes sobre este libro,
¿Cómo fue que dijiste voy a hacer este personaje así y además que lo voy a ubicar como en un entorno andino? Cuéntanos, cuéntanos. Mira, la historia, bueno, nace con varios fines. Sí se pretende un poco contribuir a la normalización de la presencia con niños con discapacidad. Y bueno, incluso hay momentos en que tal vez dentro de la historia se olvide que el niño tiene una discapacidad, porque él va actuando con toda normalidad, como ocurre en la vida real desde la perspectiva de cualquiera de nosotros. Claro, la historia sí tiene un anclaje en ello, ¿no? Porque él tiene que realizar una serie de cosas y desde esa discapacidad. Y está dispuesto a no verlo como tal, ¿no? Simplemente va buscando los elementos para ir venciendo esas dificultades. Yo quería contar una historia donde no hubiera, por ejemplo, tantos gadgets, donde la tecnología no fuera parte de ella, sin negar su presencia. Y empecé a pensar en eso, pero de repente, esos clics que haces, bueno, yo viví en Argentina, pasé varias veces volando sobre la cordillera de los Andes. Y me pareció un lugar fantástico. Además, yo quería volver un poco la mirada hacia allá. Y entonces empiezo a buscar geográficamente y a ubicarme y a estudiar la geografía del lugar para encontrar algún lugar, algún espacio donde pudiera desarrollarse mi historia. No la había como yo la quería y entonces la inventé. agarré y creé la cumbre de Almazor y ubico a Ayun en ese lugar. Bautizo a todos los personajes de acuerdo a la tradición mapuche, por eso es Ayun, nacido del amor, ¿no? Aruma, el viejo Antón, todos esos nombres vienen de la tradición mapuche, y empiezo a crear ese poco a poco el bordado de esa historia alrededor de este niño que necesita usar muletas por un accidente, con cuestiones incluso místicas y naturales del lugar, como es la presencia de los cóndor. Entonces, sí fue un proceso. Hay como una especie de homenaje ahí a un par de tíos. Uno de ellos, mi tío Ramiro, que es un gran narrador de historias, y cada vez que nos sentábamos a su mesa, ya queríamos que acabara la comida, porque él empezaba a contar y se paraba y hacía voces y nos llevaba a ese mundo fantástico que él estaba viviendo y nos contaba desde la vez que perdió a su abuelita la confundió con un espanto, hasta la vez que vio perder a Julio César Chávez y cómo le dolió y se tiraba, siendo un señor grande, se tiraba al piso, ¿no? Y por otro lado, a un tío que muy riguroso en la formación, con quien tengo charlas muy profundas y que me comparte parte de lo que él piensa, ¿no? Y él piensa, por ejemplo, que cuando vas a realizar una acción, si lanzas tu mente, lanzas tu ser, lanzas tu espíritu, eventualmente tu cuerpo lo seguirá, ¿no? Y esa es como una de las máximas que veremos a lo largo del libro, o lo que él le ha dicho a sus hijos cuando él ya no esté en este plano. Y es parte de lo que de repente descubrimos en algunas páginas del libro, en alguna charla entre Ayun y el abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue que un acto de creación y recreación, sumándose a la investigación y de mucho jugar. Entonces, así fue como la fui hilando poco a poco, ¿no? Quería yo agregar que a pesar de que se tratan estos temas, no es un libro panfletario, no se siente así como que, ah, la lección es, respeta a tus amiguitos que no tienen las mismas capacidades que tú, para nada. Es un libro que se lee sabroso, donde los elementos que hay de otras culturas están muy bien entrelazados con la historia. ¿Cuánto tiempo te tardaste de que empezaste a tener esta idea de, ay, se me antoja escribir esto, a que dijiste, ya tengo un manuscrito terminado? No sé, yo creo que más de año y medio. O sea, ya como completa, yo creo que pensando la historia, dándole vueltas y demás, tal vez unos 3 meses, de escribirla otros 3 meses, pero luego viene este proceso de revisión, de dejarla descansar, madurar. Y lo que dices es cierto, yo también fui muy cuidadoso en que no fuera panfletario.
No era mi intención, una, generar lástima, conmiseración, ni mandar un mensaje motivacional, ¿no? No, era simplemente colocar a un niño en su realidad y, como muchos niños de todas las realidades, dispuesto a vencer lo inmediato y llegar más lejos todavía, ¿no? Y construir, como decía una señora aquí en mi tierra, una realidad más hermosa que sus sueños. Eso le apostaba a Jung. O sea, Jung tenía que construir una realidad más hermosa que lo que él hubiera soñado. Y también por eso está el sueño en el nombre, ¿no? El sueño del cóndor. El cóndor tiene otras razones para soñar cóndor, ¿no? Y eso ya sería un spoiler. Que quiera saber por qué sueña con cóndor, tiene que leer el libro. Pero en el fondo es eso también. La realidad que va a construir este niño va a ser más hermosa que lo que había soñado. Y con eso, con ese sabor de boca, quiero dejar al lector, ¿no? O sea, con algo más allá de lo que había podido suponer. ¿Cuál es tu sueño con este libro? ¿Quién te gustaría que le llegara? ¿Qué tendría que pasar que tú dijeras, ah, lo conseguí, esto es lo que yo quería? Me gustaría verlo en la mano de un niño mientras se sube al colectivo, ¿no? Me gustaría verlo todo gastado junto al balón de fútbol americano mientras están guardando las cosas en la mochila para subirse a la bicicleta, ¿no? Eso tendría que pasar tal vez. Sí, que sea parte de la lectura de muchos chavos y chavas, porque, por ejemplo, lo que decías también, Aruma, que es la amiga, la gran, pues la novia, no queda tan claro, de Ayun, es un personaje fuerte también. Es un personaje con un miedo muy grande, tan grande como el que tiene Ayun para ciertas cosas. Pero ella, por ejemplo, es alguien que lo reta, que se reta a sí misma y que lo reta, y que le dice, vamos a competir, pero cuidado y me haces trampa haciéndote el débil. Vas con todo o no te perdono. O sea, entonces también sí hay una cuestión ahí de que se identifiquen con esos personajes y que los invite a seguir leyendo, ni siquiera a ser mejores, con que los invite a seguir leyendo o que los invite a releer. Entonces, pero mi gran ideal sería eso, verlo en las manos de niños, jóvenes, adultos, porque siento que los adultos lo van a disfrutar. Sí, yo también lo creo. Pues yo, por mi parte, ya no tengo más que preguntar. Una vez más, felicitarte. No sé, ¿ustedes? Muchas gracias. Invitarlos a leer El sueño del cóndor. Conozcan este tipo de literatura, esta propuesta literaria. Sé que van a quedar encantados. Además, la editorial hizo una edición padrísima. Me encantó. Yo estoy fascinado aquí con mi libro. Me mandó varios ejemplares que ya con mi familia los estoy por ahora distribuyendo porque son mis grandes promotores. Sí. La familia. Y bueno, espero que pronto también esté en sus manos El sueño del cóndor. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y los invitamos a leer El sueño del cóndor de la colección Zona Libre de Editorial Norma. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos al Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Yo soy Vivi Sanchesco, conductora y artista dedicada al edutainment, la educación y el entretenimiento. El día de hoy tengo el gusto de presentar el libro de la editorial Edelvives, ¡Ay, qué miedo!, de Margarita Robleda, ilustrado por Israel Barrón, quienes nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy. Bienvenida Margarita, ¿cómo estás? Antes que nada, un beso de rana. Si quieren uno de changa también. De esta manera saben que soy yo, Rana Margarita de la Paz y la Alegría. Maravilloso. Bienvenida y bienvenido, Israel. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. Gracias por la invitación. Pues un abrazo a las dos y muy contento de participar en este evento. ¡Ay, qué miedo! Un maravilloso libro, tanto para chicos y grandes, que nos ayuda a enseñar, aprender y abordar
cómo convivir con el miedo por medio de cuentos, imágenes y ritmo. Así que comencemos con las preguntas. Margarita, Israel, que por cierto no se conocían, así que todos estamos conociéndonos el día de hoy. Margarita, doctora en cosquillas verbales, besos de rana, como ya nos dio unos, haciendo maestría en la pepena. Pepenas ideas, pepenas adivinanzas, pepenas suspiros y sueños. ¿De dónde pepenaste la idea para este libro? Es decir, ¿dónde surgió esa inspiración? Mira, desde hace muchos años, cuando los sobrinos eran chiquitos y yo quería leerles cuentos, ¿verdad? Me di cuenta que muchos de los cuentos que habían en las librerías eran, los niños bonitos van al dentista y no tienen miedo. Los niños bonitos hacen esto, hacen lo otro, ¿no? Y yo dije, qué choros, ¿verdad? No, hay que hablar de las cosas como son, ¿verdad? Y por eso empecé a escribir cuentos y siempre en estos cuentos, digamos, es a partir de la realidad. Hay fantasía, pero está imbuida en la realidad. Y, por ejemplo, uno de los cuentos de este libro, ¿verdad?, que se llama Fantasmas, pues es una historia que viví con un sobrino que se llama Rodrigo, que me decía, tía, tengo miedo a los fantasmas, tía. Y yo, Rodrigo, los fantasmas son luz y sombras, no existen. Sí, tía. Y se fue dando, y esa es la historia, tal cual la conté, se fue dando. Todos estos cuentos son a partir de cómo le digo a los niños que atrévete, no hay nada mejor que investigar para encontrar lo que estás buscando, enfréntalo, ¿sí? Si lo niegas, se vuelve más grande, ¿verdad, Israel? Así es. Israel, tú eres un ilustrador fenomenal con un estilo muy característico. Cuéntanos, ¿qué es lo más difícil y lo más divertido de crear las ilustraciones de un libro tan poético, sencillo, divertido y acertado como es el de Ay, qué miedo? Bueno, siempre todos los libros tienen un grado de dificultad especial. Ahí sí depende del texto, depende de cómo uno lo interprete en su imaginación. Y en el caso de Margarita, bueno, pues yo tenía que imaginar metáforas a través de la imagen, que bueno, no me había planteado para un público pequeño, que es para quien va destinado este libro. Y lo más interesante para mí es que las ilustraciones toquen cosas personales que el libro me está diciendo. Y ahí es donde mis propios miedos, de alguna manera, también los represento, mezclándolos con los miedos que me está diciendo el texto. Entonces, lo que yo leía no era para nada ajeno a los miedos que yo tuve cuando eran pequeño. Son miedos muy universales, ¿no? Son miedos a eso que no comprendemos. Pero entonces ahora yo tendría que preguntar a los dos. ¿Tuvieron miedo al escribir este libro y tuviste miedo al ilustrar este libro? Creo que vivimos tanta violencia afuera que lo que yo quisiera es que los niños vieran los miedos como algo conquistable, ¿sí? Algo a que puedes enfrentar y no dejes que te atropelle, porque a los niños les gustan mucho los cuentos de terror, pero a mí me da terror, tanto terror que ya vivimos, digamos. Entonces, ¿con qué herramientas le puedo dar? Empecé con los sobrinos. ¿Cómo te doy herramientas para enfrentar eso, sí? Para enfrentar la vida, ¿no? Se maneja que la literatura infantil es así como, ay, mientras aprendes a escribir para grandes, ¿verdad? O sea, vaciladitas, ¿no? Uh-huh. Y no, tiene un contenido, tiene sentido, tiene una razón, tiene un compromiso, ¿sí? Mis cuentos siempre van a tener esperanza. ¿Cómo se siente ver su libro ya finalizado en este trabajo en equipo, en el cual Margarita puso las letras, Israel las ilustraciones y nosotros los lectores obviamente pondremos la fascinación de leerlo? Pues la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque no tenía yo el gusto de conocer a Israel más que a partir de amistades que me contaban, ¿verdad? Tenemos una amiga en común, pero me sorprendió y me fascinó. Y dije, wow, este hombre es algo especial porque cómo bordó, cómo hiló, cómo tejió, cómo se dio esa mezcla, ¿verdad? Para que nazca el bebé, tuvimos un hijo en común. ¿Sí? Que nazca el bebé, ¿sí? Ay, muchas gracias, Margarita. Pues a mí me pasó algo curioso. Yo conocí también el trabajo de Margarita gracias a esta amiga que menciona Margarita, que tenemos en común, Flor.
tuve la oportunidad de ir a Mérida a intentar dar unas charlas, pero pues se nos atravesó lo de la pandemia y en buena medida todo esto quedó un poco en espera. Y me mostraron sus libros y bueno, vi la cantidad de publicaciones que tenía, que es enorme. Y no me imaginé, porque de verdad no pude haber adivinado que más adelante íbamos a colaborar. O sea, esto es una cosa casi de suerte y de karma, aunque no creo luego mucho en todo esto. Digo, bueno, aquí me comprueba que no siempre hay que ser tan escéptico. A mí me encantó, me gustó mucho el texto, pese a que no había tanto espacio de tiempo para hacer pruebas. Sin embargo, creo que lo que dice el libro es tan claro, es tan directo, que no hay por qué estarle rebuscando por otros lados y tardarse en encontrar la interpretación a través de la ilustración. Entonces, fue fantástico que se diera este encuentro. Y bueno, yo también, al igual que lo que dice Margarita, esperaría que más adelante pudiéramos pues tener más hijos juntos, que sería producir otros libros que, bueno, nos dejen muy contentos. Y siempre he creído que es muy halagador ver el trabajo de uno en un objeto tan hermoso como son los libros. Me encanta a mí cuando el personaje de Rodrigo dice, no tía, mi imaginación sí existe. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo siguen en su etapa adulta alimentando su imaginación? Siempre estoy creando algo, siempre estoy inventando. Quiero decirles que estoy cumpliendo mis primeros 70 años. Y esta chamaca, ¿verdad? Es rapera, ajá. Me pongo las pilas, abro los tocos, no dejo que me engañen, los vatos a su antojo, por medio de la radio y la televisión, me quieren convencer que yo sea del montón. Entonces, eso es la vida, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero compartir con mis palabras y con la ternura y con el humor, porque está difícil el paquete, pero así saldremos lo menos raspados, ¿verdad? Con el arte, con los libros, ¿verdad? Más libros y abrazos, cero balazos, ¿no? Así es. Creo que así como lo mencionas, en los pequeños detalles, encontrar esa alegría, en los pequeños detalles, esos momentos. Y este libro precisamente está lleno de esos pequeños detalles que nos van a aportar mucho. Israel, ¿tú cómo sigues alimentando esta imaginación? La vida en general tiene una riqueza que si sabemos observarla, si volteamos a nuestro alrededor, ahí están los estímulos que pueden enriquecer nuestro trabajo. Hace muy poquito me preguntaban, bueno, el por qué este tipo de imágenes. Yo pienso que el lugar donde yo nací, el lugar donde yo me formé y el lugar donde actualmente vivo tienen un impacto muy poderoso en todo lo que yo hago con respecto a la ilustración, a las pinturas, los colores que me rodean, los rótulos que me encuentro, que acompañan en las tiendas, que anuncian la venta del pollo y del carne. Esas imágenes muy naif, que parecen un poquito mal hechitas, son una influencia poderosa en mi trabajo. O sea que la estética del arte está por todos lados. Okay. Está en la tienda cuando vas a comprar un producto, porque el pintor, que no es un pintor profesional, te está regalando a través de su trabajo una manera de ver el mundo. Si eso lo sabemos tomar y sacarle también provecho para el trabajo nuestro, nuestro trabajo va a ser mucho más rico. ¿A qué le tienen miedo o cuál es su mayor miedo? A rajarme, a perder la esperanza, cuando me dicen, ¿no tienes miedo? Yo les digo, tengo miedo a tener miedo y no lo voy a permitir, ¿no? Entonces siempre es un luchar. Entonces hay que enfrentar los miedos, ¿no? Lo que sea, a ver a cómo nos toca, ¿no? Bueno, en mi caso, a la pérdida, ¿no? A la pérdida de los seres queridos. Es el miedo más real, el que me acompaña y me ha acompañado en últimos tiempos por la pérdida de seres queridos que he tenido, ¿no? Me gustaría que antes de despedirnos le dieran un mensaje a todas las niñas y niños que a veces tenemos miedo de algo. Creo que hay que enfrentarlo. Hay mucha gente caminando con mucha tristeza porque carga sus miedos y no se atreve a llamarlos por su nombre. A final de cuentas, ¿qué tal si ese miedo también tiene miedo? Y si tú le cuentas y él te cuenta, pues juntos saldrán adelante, ¿no? Maravilloso, me encanta.
Bueno, yo qué le diría a los niños, niñas, y no tan niños ni tan niñas, es que es un consejo de tipo práctico. Que se acerquen también al dibujo. El dibujo es una manera de darle vuelta al miedo. Cuando somos pequeños, casi todos, yo podría decir que el 99.99% de los niños dibujan. No sé por qué más adelante lo dejan de hacer, pero es una actividad de lo más divertida, es una actividad que te relaja un montón. Si nosotros dibujáramos nuestros miedos y después vemos qué hacemos con ese dibujo, sería una manera de exorcizar lo que no comprendemos. Incluso en uno de los relatos se aconseja que se haga un dibujo, pues precisamente para darle vuelta a ese miedo. Ahora, si no solucionamos nuestros miedos a través del dibujo, por lo menos nos vamos a divertir. O sea, algo vamos a ganar dibujando. Todos los niños cuentan historias, pero no todos los niños más adelante se vuelven escritores. Es una pena. Si lo hacemos de manera natural, no sé por qué más adelante no lo continuamos. Y bueno, como me lo llegó a comentar un amigo muy querido escritor, los libros también, cuando los hacemos, el que lo escribe y el que lo ilustra, nos sirven para ser amigos. Y eso es también valiosísimo, ¿no? Yo tengo dos nuevas amigas, Margarita y Didi, y eso es un regalo que viene acompañado de la publicación de este libro. Así que, pues no me puedo sentir más contento que dedicarme a un trabajo que también me da estos otros regalos. Bravo, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por regalarnos un espacio. Yo soy Vivi Sanchesco y les recuerdo que este libro, ¡Ay, qué miedo!, pertenece a la colección Peque Letra de la editorial Edelvives, donde habitan muchas historias más. Y está disponible en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Wow!